Hola, Ivonne, dale de nuevo, Hola, que no Ani. tenía el micrófono. ¿Cómo Hola, Ivonne, estás? ¿cómo vas? Buenas tardes. ¿Cómo Bien, están? bien. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos los que se van uniendo a esta cátedra. Vamos a mirar quiénes están por aquí. Se va uniendo Milena García, del estudiante de Cristóbal Colón, Shirley Sara, Andrés. Colegio Ciudad Villavicencio, Colegio Bolivia, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra cuarta cátedra. Perdonarán mi voz, pero ustedes saben que estamos en virales en Bogotá. Entonces me tocó hoy a mí. Dani, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, les voy a ir contando un poquito de Daniel, quien es nuestro invitado en la cátedra de hoy de conceptualización y narrativas. Una cátedra bien, bien importante con un tema bien técnico. Nos acompaña Daniel. Daniel es licenciado en ciencias sociales y guía profesional de turismo, con 14 años de experiencia en la conceptualización, diseño e implementación de experiencias en recorridos y salidas de campo académicas. Actualmente Daniel hace parte del equipo de producto turístico del Instituto Distrital de Turismo y él apoya de manera transversal los diferentes productos priorizados en el Instituto Distrital de Turismo. Bienvenido de nuevo, Dani. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy en esta cátedra. Es tu primera vez en cátedras. Espero que no sea la última. Vale, gracias Ivonne, gracias a ti y a todos por permitirme estar en este espacio y espero que nada, disfrutemos muchísimo de este tema, que es un poquito complejo, pero pues yo sé que lo podemos trabajar de gran manera. La idea es seguir aprendiendo, enseñar, como siempre lo decimos. Claro que sí, Dani. Vamos a ver quién más nos ve por acá. Reaccionen con corazoncitos. Coméntenos desde dónde nos ven. Dani, te cuento que nosotros nos ven ya no solo desde Bogotá, sino varios lugares. Miren, Gabriela es del Cristóbal Colón. Vamos a dar un minutito más para ver quién se une a nuestra sesión. Colegio Ciudad Villavicencio, muy, muy juicioso desde Usme nos ven, desde Yopal, desde varias zonas del país. Entonces, Dani, sin más preámbulo, el espacio es tuyo. Vale, Ivonne, muchísimas gracias. Entonces yo creo que arrancamos. Muy buenas tardes de nuevo a todos y a todas a este espacio. Como lo decíamos anteriormente, es un espacio, digamos que un poco complejo en tanto cuando hablamos de conceptualización y narrativas, vamos a utilizar muchísimo nuestra capacidad de imaginar, de soñarnos cosas, pero aterrizarlo dentro de una matriz o una estrategia en metodología. Vamos a iniciar muy rápidamente y muy por encima a entender qué es eso que cuando hablamos de conceptualización y qué es eso cuando hablamos de narrativas. Entonces, la conceptualización, según la RAE, nos va a decir que es reducir algo a un pequeño concepto o una representación mental de ese algo. Sé que esta definición nos va a llevar a pensarnos muchísimo en la relación que tiene con el símbolo. El símbolo, si bien hace parte de esa conceptualización, lo vamos a entender o vamos a entender la conceptualización como aquello que está detrás y le da soporte y valor, ojo ahí, valor no costo a ese algo del que estamos conceptualizando. En el caso del turismo, de las experiencias en torno al turismo, que es igual a la salida de campo, ese concepto articulador o esos conceptos son toda aquella narrativa que me va a soportar, que me le va a dar ese valor, que me le va a dar peso a la actividad que estamos desarrollando. Entonces, les puse un ejemplo acá que ustedes pueden ver en pantalla, que es nuestro producto, uno de los productos más exitosos que hemos tenido desde el Instituto Distrital de Turismo, además que es un producto que se extiende a la región con Cundinamarca y Boyacá, que se llama el producto Ruta Leyenda El Dorado. El producto Ruta Leyenda El Dorado nace con una clara intención, y es que nos damos cuenta que en el imaginario internacional
nuestros visitantes reconocen la leyenda del Dorado, pero no la ubican espacialmente en el territorio colombiano. La entendían en otros territorios, en otros países. Entonces, desde el instituto se inicia una estrategia en aras de mostrarle al público en general, al mundo en general, que la ruta Leyenda El Dorado sucedió acá, que sigue viva y que se encuentra en este territorio a través del turismo, buscando este objetivo principal. Entonces, la ruta Leyenda El Dorado nace con cuatro conceptos, una conceptualización de cuatro conceptos que nos van a dar la línea de narración, que es mitos y leyendas, centros ceremoniales, comunidades indígenas y la ancestralidad. Estos cuatro elementos van a conformar toda la línea narrativa de la ruta Leyenda El Dorado. Mucho ojo con esto. Al final de la cátedra vamos a hacer una pequeña actividad para saber qué tanto aprendimos sobre todo lo que vinimos hablando. Y la idea es que estén muy pendientes de la presentación porque la mayoría de respuestas están ahí. Están dentro de las mismas diapositivas y de lo que yo les voy comentando. Esta pequeña cuña, un pequeño paréntesis. Entonces, volviendo a Ruta Leyenda El Dorado, esa conceptualización en cualquier producto de experiencia de turismo que nosotros vayamos trabajando, son nuestra hoja de ruta para establecer unas narrativas y para estructurar la misma experiencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Crear una experiencia de turismo es igual, un símil, a cómo entendemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se mantiene en una misma posición, se mantiene de pie y se mueve y se articula gracias a la columna vertebral. La conceptualización, esos conceptos que van en la experiencia turística, son esa columna vertebral de mi producto o de mi experiencia. A esa columna vertebral yo le voy a poner carnecita, todo lo que me la recubre y me le permite y me le da movimiento y me demuestra ese movimiento. En el caso del turismo, esa carnecita que le pongo es la estructuración de narrativas, que es lo que vamos a estar entendiendo y trabajando el día de hoy, al igual que la conceptualización. Entonces, para terminar esta definición pequeña de conceptualización, es básicamente todo el acervo de lo que quiero mostrar en mi experiencia turística, todos los conocimientos que quiero llevar a la práctica, cómo los puedo definir en una o pocas palabras. Una máximo cuatro palabras de articulación debería tener un producto, una buena experiencia de turismo, para no abrumar al público. Los conceptos, entiéndase, un concepto es, aunque es muy pequeño en cuanto se escribe, en cuanto a su escritura, la carga que tiene atrás es muy amplia, ¿sí? Por ejemplo, un concepto es un libro. Entonces, el libro como tal es una palabra muy pequeña, pero que detrás su carga conceptual, su valor conceptual es muy amplio. Tanto así que hoy podríamos demorarnos toda la cátedra intentando definir el libro como concepto. Y estoy seguro que no lograríamos llegar a un consenso de esa definición, porque lo podemos hacer desde muchas aristas. Entonces, los conceptos articuladores son esas pequeñas palabras que me permiten darle conexión a nuestros atractivos. ¿De dónde viene este tema de la conceptualización? Resulta que alrededor del 2010, perdón, del 2014, 2015, el turismo da un vuelco y se empieza a transformar. Así como todo se ha transformado en las últimas décadas, el turismo no se queda atrás. Y anteriormente, el ejercicio de la guianza de turismo se entendía como una actividad, perdónenme en la comparación, pero yo sé que muchos de ustedes han visto la película de Toy Story, donde aparece la Barbie guía y ella va en el vehículo dando unas recomendaciones de seguridad y luego señala cada lugar y explica la historia de ese lugar y continúa, ¿sí? Entonces, mostraba cada uno de los lugares, da una pequeña reseña del lugar, una reseña histórica generalmente, y eso en eso consistía la actividad de la guianza de turismo. Posteriormente, y después del 2014-2015, pues la obligación del turismo, la misma dinámica de la actividad turística, nos lleva a los guías a replantearnos esa idea de hacer el ejercicio de nuestra profesión. Y es que ya el turista no viene buscando esas pequeñas reseñas de los lugares de manera aislada,
porque fácilmente puede acceder a ellas a través de la internet o a través de los diferentes libros de texto como las guías de turismo. Entonces, ¿qué buscaba o qué necesitábamos ofrecerle nosotros al público? Una interrelación entre esos lugares, que hubiese una historia que atravesara toda la muestra y todo ese acervo histórico de los lugares para poder conectar y que al final el turista viviera una verdadera experiencia en turismo. Entonces, de ahí parte la conceptualización. Ya no era recorrer lugares por recorrerlos, sino que había que contar una historia a través de esos lugares. Y empieza a aparecer todo el tema, tanto de conceptualización como de narrativas, que van muy de la mano. Son dos aspectos diferentes, pero que se contribuyen el uno al otro. Así pues, hay que hablar de las narrativas. Para este quise utilizar una imagen que es bastante interesante, pero ya la vamos a ver un poquito en términos prácticos a qué nos referimos con narrativas. Para la Real Academia de la Lengua Española, las narrativas se definen como la habilidad o destreza de narrar o en contar algo, ¿sí? Esta definición es muy amplia porque hay cuentería, porque existen espacios de comedia donde se cuentan historias, existen textos hoy en día con las redes sociales en un copy de cualquier publicación. Pues va a aparecer una narrativa y es esa capacidad o esa habilidad o destreza para narrar una historia. ¿Qué buscamos nosotros en el turismo específicamente? Pues ese hilo conductor entre los conceptos. ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos hablando de los conceptos de la actividad turística, cómo iba mutando a través del tiempo? ¿Cómo mutó a través del tiempo en el 2014-2015 y nos obligó a ofrecer una experiencia? Entonces está la historia de los lugares, de los diferentes lugares, pero tenía que haber una forma de articular esos mismos lugares a una misma historia, que se entendiera como una misma historia. Y eso lo hacíamos estableciendo unos conceptos que me iban a soportar esa base narrativa y luego entregándole la narrativa. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Cuál va a ser ese hilo que me lo va a ir conectando? Y ahí aparece el desarrollo de esta parte fundamental para el ejercicio de la agencia de turismo y para todas las actividades de turismo, que es asegurar unas narrativas claras, establecidas y demás. Para esto, un ejemplo claro de esto era nuestra historia a través de los billetes. Hace unos años nosotros cuando hablo de nosotros es Colombia, principalmente Bogotá, a través del Banco de la República, recibimos una comisión de líderes de los diferentes bancos nacionales del mundo. Y yo tuve la oportunidad de compartir con estas personas y hablábamos de la riqueza que tienen los billetes. Los billetes tienen dos particularidades en Colombia y en el mundo, pero en Colombia es muy alta la segunda riqueza. Primero tienen un costo, ¿sí? El costo, en este ejemplo, tiene un costo de 5 mil pesos. Eso vale. ¿Qué puedo comprar yo con 5 mil pesos? Me puedo comprar un agua, me puedo comprar un pan, me puedo comprar unos huevos, me puedo comprar un jugo. Con 5 mil pesos puedo trasladarme de un lugar a otro y me queda algo como para tomarme un tintico. Ese es el costo del billete. Pero por el otro lado hay un valor, ¿sí? Un valor que si ustedes me preguntan a mí, Daniel, ¿cuánto puede valer el billete de 5 mil pesos? Este, que es el antiguo que teníamos, pues el anterior al que está vigente actualmente, aunque los dos tengan el mismo costo en este momento. ¿Cuánto puede valer este billete? Para mí es invaluable. Los billetes de la nación los considero invaluable, invalorable. ¿Por qué? Perdón, invaluable. ¿Por qué? Porque detrás de ellos se soporta algo. Entonces juguemos con lo que venimos trabajando. Nuestra conceptualización de esta experiencia, que es una experiencia muy pequeñita que preparamos para ustedes en el marco de esta cátedra, el concepto articulador que quiero yo hacer es eso, el valor de los billetes, el valor del billete de 5 mil pesos, para ser más específico, el valor del billete de 5 mil pesos para el colombiano. Sí, para el colombiano y el mundo, ¿sí? Ahora vamos a descubrirlo, ¿sí? Entonces, en la imagen ustedes pueden ver el billete de 5 mil pesos. Si tienen uno en la casa, díganle a los papás que le presten uno, ustedes sáquenlo y muéstrenlo.
y ténganlo en la mano y hacen el ejercicio conmigo. Yo acá tengo uno, sí, que lo voy a poner ahí al frente, perdónenme de taparme la cara. Acá tengo uno que siempre guardo y lo cargo siempre en mi billetera, porque siempre me gusta mucho entender esta diferenciación entre el costo y el valor y aprender a identificar el valor que tenemos, que tiene nuestro billete, nuestro papel moneda. Resulta que en el billete de 5 mil pesos, al igual que en todos los billetes de la nación, siempre hay un personaje histórico. En este caso, acá, el señor José Asunción Silva. ¿Sí? Si no lo conocían, se los presento. Uno de nuestros poetas más importantes de la historia colombiana y sobresalientes a nivel internacional. Uno de tantos, afortunadamente, hemos tenido muy buenos poetas y escritores. ¿Qué pasa con José Asunción Silva y el billete? ¿Sí? ¿Por qué estamos entendiendo? Porque si Daniel nos está hablando del valor del billete, ¿qué tiene que ver el poeta con él? Pues es gracias a su historia que el billete empieza a adquirir un valor. ¿Sí? José Asunción Silva, como les comentaba, es colombiano, vive en Bogotá. Es hijo, su padre era dueño de una empresa de loza, de baldosín, de pisos. Su madre era una ama de casa. El padre desafortunadamente fallece. José Asunción Silva, muy bien letrado, tenía colegas y compañeros con los que compartía en diferentes cafés acá en la ciudad de Bogotá. Compartía espacios de intercambio de conocimientos, de poesía, de diferente literatura mundial. Era muy versado en estos temas y inicia un fuerte acercamiento con la élite bogotana, tanto así que estando en medio de conversaciones y demás, él es delegado para unas misiones diplomáticas en Venezuela, en el hermano país de Venezuela. José Asunción, siempre con la poesía a flor de piel, se dirige a Venezuela, a Caracas, allá adelanta una misión diplomática y en medio de esta misión diplomática se va a encontrar, o perdón, le va a llegar la noticia que su amada Elvira, su hermana menor, ha muerto a causa de una enfermedad, de una de las enfermedades que atañaban a la población de Bogotá para ese entonces. Y José Asunción Silva, dicen los relatos, que se siente muy triste, destrozado, y que con ese sentir va a escribir el poema con el que se va a dar a conocer a nivel mundial. Poema se llama Nocturno. Nocturno, ahí en la imagen ustedes la alcanzan a ver. No sé si mi mouse se vea en la pantalla, creo que no. Pero acá se los voy a mostrar. Hay una pila de agua en la parte de atrás del billete. En esta pila de agua nos va a aparecer el poema Nocturno. Nocturno es un poema que el maestro le va a escribir a su amada Elvira. Y Elvira aparece. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay una figura de una mujer en medio del bosque, en la parte anversa del billete. Ella es la amada Elvira. Amada, se van a tejer muchos chismes o comentarios en la época y decían que José Asunción Silva estaba enamorado de su hermana. Él confiesa que la ama, pero la ama como es, como su hermana menor con la que compartió muchos momentos en la infancia. Lo que sí va a ser cierto es que este poema, cuando quieran, lo pueden buscar en internet o si es mejor acercarse a la biblioteca. José Asunción Silva en el centro de la ciudad y van a encontrarse que en el poema Nocturno él nos va a hablar precisamente de esa escena que se ve en la parte de atrás y en la parte del frente del billete. Primero, su amada Elvira, ¿sí? En una noche de luna llena, en el bosque, un bosque de luna llena, dice este poema. Y en algún fragmento de ese poema dice que hay luces de luciérnagas y cantos de ranas en ese bosque donde él está escribiendo. Acá en la parte que les estoy mostrando del billete aparece una luciérnaga y en el otro costado, este es un poquito más difícil de ver a través de la virtualidad,
pero se van a encontrar ustedes una ranita. Acá está marcada la ranita, que juega con este poema. Hace una relación que, a mi parecer, por el gusto de la historia, pues es maravillosa. Y es que desde la antigüedad, desde los griegos, la relación entre el sol y la luna fue entendida como una relación de un amor prohibido. ¿Se acuerdan de esos comentarios y chismes que les estaba contando que se habían tejido alrededor de la relación entre José Asunción y su hermana Elvira? Pues se ve reflejado en el billete, en la historia del billete. Elvira está acompañada de una hermosa luna llena y al frente del billete se encuentra José Asunción Silva en el bosque, pero de día, jugando con esa idea de la relación del amor prohibido entre el sol y la luna, que se ve reflejado en esta historia de amor, que fue más comentarios que real, entre los dos personajes. Esto, hasta ahí vamos un momento de la historia bastante interesante. Espero que les sea, como lo es para mí, bastante interesante a ustedes. Pero, ¿qué más pasa con José Asunción Silva? Él termina de escribir El Nocturno y escribe otros poemas en Venezuela, pero muy triste y cansado de estar lejos de su territorio, decide regresar a Bogotá. Para este entonces, trasladarse desde Venezuela hasta la ciudad se hacía por medio de barcos a vapor por el Río Grande de la Magdalena para llegar a Puerto de Honda, de Puerto de Honda a Lomo de Mula para llegar a la capital, a Santa Fe. Resulta que viniendo en el barco por el Río Grande de la Magdalena, este barco desafortunadamente se hunde, naufraga, y José Asunción Silva pierde toda la producción que había adelantado escrita en Venezuela. Obviamente, bastante fuerte para él anímicamente porque era su producción textual. Hay una pregunta por acá en Facebook. Alica, muchas gracias. Sí, el billete todavía circula, pero no hay producción del mismo. O sea, está en el periodo de transición por los cambios de billete. Eso es por una legislación que nosotros tenemos, que cada cierto tiempo el Banco de la República está obligado a cambiar la dinámica de los billetes y también por mejoras en términos de seguridad. Pero el billete todavía circula, todavía existe, pero ya no lo están produciendo. Entonces están las últimas existencias rondando. Por eso cuando les llegue uno a la mano, guárdenlo. Guárdenlo, que realmente es un buen insumo y creo que hoy más con todo lo que ustedes están llevando a través de ese billete. Continuando con la historia, entonces el naufraga es rescatado. Decide y por fin puede llegar a Santa Fe, y en Santa Fe, de memoria, vuelve y escribe Nocturno. Por eso ustedes van a escuchar que los letrados en el arte de la poesía, de la literatura colombiana, cuando hablan de José Asunción Silva y el poema Nocturno, van a decir que no es el original. No es el original porque el original fue el que escribió en Venezuela y se perdió en las aguas del Río Grande de la Magdalena. Este lo reescribe a memoria, pero con los mismos elementos. Siguen habiendo las luciérnagas, sigue escuchándose los cánticos de ranas y sigue estando, obviamente, su almada Elvira en un bosque de luna llena. Poema maravilloso para que, por favor, lo investiguen más adelante. ¿Qué va a pasar con José Asunción Silva en ese momento? Pues está muy afligido. Al llegar a casa, se da cuenta que el negocio familiar, que era la fábrica de loza que tenía su padre, pues está muy descuidada. No se hicieron buenos manejos de esta empresa y la empresa está prácticamente en quiebra. Él termina cerrando efectivamente la empresa de fábrica de loza y se da cuenta que gran parte de la sociedad lo está juzgando, y no solo la sociedad, sino también su familia, porque desde siempre la relación entre José Asunción Silva y Elvira fue muy estrecha, fue muy cercana, y por el desconocimiento en la medicina y tantas cosas que habían en la época, a José Asunción Silva lo culpaban de la muerte de su hermana Elvira. Decían que ella había muerto de algo que para nosotros, bueno, para mí sí es cotidiano, pero para nuestros chicos de pronto no tanto. Y es que en las familias se acostumbraba a decir que alguien podía morir de pena moral. Era que la tristeza llevaba a la muerte de algunas personas. Eso se creía antiguamente. Y a José Asunción Silva se creía o lo culpaban de que su hermana Elvira había muerto de pena moral por él haber decidido alejarse y estar
en Venezuela. Como les comentaba, había toda una serie de diferentes comentarios en torno a la relación de ellos dos. Entonces muchos se atrevieron a decir que José Asunción Silva le había confesado el amor a Elvira y que por miedo a que obviamente una relación prohibida, José Asunción Silva había decidido alejarse como de su amada hermana y alejarse de esta tentación. Como les cuento, esto no tiene ningún sustento histórico, pero fueron comentarios que en la época se hicieron en torno a ellos dos. Él está muy deprimido, la familia no lo quiere mucho, pues, lo juzga un poco, la sociedad lo juzga un poco, y él decide una noche de abril, bastante triste, invita a algunos amigos a su casa a tomarse o a compartir al calor de la chimenea poesía alrededor de unas copas de vino. Y esta parte es maravillosa. Voy a intentar hacerla muy despacio para que ustedes lo puedan ver muy bien, intentándome ubicar lo mejor posible. Y es que esta copa de vino que comparte José Asunción Silva nos va a aparecer en el billete de 5 mil. Si ustedes doblan esta parte del billete, ¿sí? Doblan una esquina del billete, como si estuvieran enmarcando la escena de Elvira, luego cubren la escena de Elvira. Se va a formar con el billete una copa, una clara copa que aparece en este hermoso billete que tenemos en la Nación. ¿Listo? Esta es la representación simbólica de esa copa de vino, de esas copas de vino que el maestro José Asunción Silva se toma con sus compañeros, sus pocos amigos que le quedaban. Entre ellos, un médico, un amigo médico al que José Asunción Silva quiere mucho. Y al que en medio de estas copas de vino, de este espacio, José Asunción le va a pedir que le marque con ceniza de la chimenea, con la ceniza que quedaba de la chimenea, le marque el sitio exacto, le haga el símbolo de la cruz en el sitio exacto donde quedaba su corazón, donde quedaba el corazón de José Asunción Silva. Obviamente el médico y los amigos de Silva empiezan a cuestionarlo y piensan que Silva está planeando un suicidio. Para lo que José Asunción Silva, cuando le preguntan, José Asunción Silva responde literalmente, abro comillas, él dice, un hombre que se suicida es un hombre sin imaginación, cierro comillas. Sus amigos obviamente van a quedar muy complacidos con esta respuesta, porque si alguien tenía imaginación era José Asunción Silva, era un escritor, un poeta bastante importante en el momento y que lo sigue siendo a través de la historia. Y era muy reconocido en el medio. Entonces, si alguien tenía imaginación, era Silva. Por ende, no, a raíz de esa afirmación, pues seguramente él no se iba a suicidar. Terminan de compartir estas copas de vino, que la simbología la encontramos en el billete. Todos se retiran. José Asunción Silva se dice poéticamente que quedó sumido en la soledad, la misma soledad desde la muerte de su adorada Elvira. Va al cajón de trabajo donde se sentaba a escribir durante largas horas, saca de uno de estos cajones un revólver con el que el papá tenía para prestar la seguridad de la fábrica de loza de Baldosín y se dispara justamente en el símbolo de la cruz que le había marcado su amigo. Efectivamente, se dispara en el corazón. Es por eso que ustedes ya desafortunadamente no están. Nosotros en Bogotá tuvimos un artista maravilloso, el maestro Jorge Olave, que nutrió o le dio fundamento a diferentes expresiones artísticas en la Candelaria. Una de ellas era una serie de grafitis que se dieron en las paredes de la Candelaria, en el espacio público, donde aparecía un hombre con sombrero. Leyendo un libro, tenía un bastón, un paraguas en la mano, pero aparecía en un stencil toda su silueta de color negro y la figura del corazón en blanco, como si no tuviera corazón. Esta era una alegoría, un simbologismo a la historia de José Asunción Silva, que se había volado su corazón. Cuando tengan la oportunidad de caminar el centro histórico de la Candelaria, en el edificio del Ministerio de Hacienda, ustedes van a encontrar una escultura bidimensional en bronce, donde aparece esta misma figura, José Asunción Silva leyendo un libro con
su paraguas o su bastón en mano y le va a faltar el corazón, ¿sí? ¿Por qué le falta el corazón? Pues porque se lo voló por un disparo en el momento de su suicidio. Pero, perdóneme, pero en el billete de 5 mil pesos sí no nos puede faltar el corazón. Estamos en la copa, ¿sí? Muy atentos ahí, al estar en la copa, yo desdoblo, vuelvo la escena, vuelvo a la escena, a descubrir la escena de Elvira Silva, y ahora voy a doblar la otra parte del billete que está directo, ¿sí? Cuando ustedes lo hacen de esta manera, o sea, muestro solo la escena, al darle la vuelta al billete, se van a encontrar con el corazón de José Asunción Silva. ¿Listo? Acá está. El corazón de José Asunción Silva con dos plumas que simbolizan su amor a la literatura y lo importante que fue para la literatura del país. ¿Listo? Esta es la historia y este es el valor del billete de 5 mil pesos. No el costo, es el valor que tiene el billete de 5 mil pesos. Esto que acabamos de hacer es la conceptualización y la narrativa. Esto mismo es lo que debemos de hacer o intentar hacer en todas las experiencias o rutas que nosotros hacemos a través del turismo o que intentamos a través del turismo, de las experiencias. ¿Listo? No sé si hasta acá haya alguna pregunta, comentarios o, yo sé, es un preámbulo bastante largo, pero era necesario hacerlo para poder abordar la herramienta metodológica que les tengo de propuesta y que va a ser como el fuerte de nuestra presentación el día de hoy. No sé si haya al momento un comentario o continuamos. Dice Sofía que si no tenía imaginación, bueno, es bastante complejo, pero ese es otro tema. Realmente es bastante complejo la situación en la que se encontraba el maestro José Asunción Silva en el momento de esta historia y bueno, con su final muy trágico para la historia, para las personas e indiscutiblemente para la riqueza cultural y literaria de nuestra nación. Una pérdida bastante grande. Listo. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ir a lo más fuerte de la presentación del día de hoy, que es nuestro esquema para estructurar rutas turísticas. Más que rutas turísticas, una experiencia en general. Vamos a intentar abordarlos todos, ¿sí? Pero ojo. El punto, el paso 1, 2, 3, 4 y 5 fundamentales para lo que venimos hablando. Fundamentales. No significa que el 6, el 7 y el 8 no lo sean. Sí lo son. Pero, ojo, del 1 al 5, muchísima atención. Porque puede que más adelante en nuestra actividad práctica se pueda hacer una pregunta en relación a ellos. Por acá me hacen una pregunta, Sofía, dice que si la historia que nos acabas de contar hace parte de de narrativas, la narrativa puede ser tan larga a la hora de estar en un recorrido turístico. Sí, Sofía, realmente la narrativa es lo que le da todo el soporte a la conceptualización. Nuestro concepto, no olvidemos, en la historia que acabamos de hablar de José Asunción Silva, nuestro concepto era el valor en el billete de 5 mil pesos, ¿sí? Ese era nuestro concepto, era lo que queríamos contar, la historia que queríamos contar era esa, que al final supiéramos que ese es el valor, ¿sí? Si nos vamos más estrictamente a cuál es el concepto, diferencia entre costo y valor en los billetes, ¿listo? Y podemos hacerlo mucho más complejo, ¿sí? Pero ese es nuestro concepto. La narrativa es todo lo que yo utilizo a través, obviamente, de la oralidad, pero también de lo práctico y vivencial para lograr ese objetivo, para lograr ese concepto. Si ustedes se dieron cuenta, yo nunca me desprendí del billete, ¿sí? Hablaba del billete y cuando lo ocultaba, seguía hablando tanto del billete como la historia del personaje que le había aparecido. Entonces, sigue siendo. Es más, la narrativa generalmente es más amplia, obviamente debe ser más amplia que la conceptualización, ¿sí? Porque me le va a dar todo ese soporte. Me va a asegurar que esa conceptualización, que esa meta que me estoy proyectando se cumpla. Entonces, sí, la extensión, todo depende. Todo
en ese aspecto depende muchos factores, de varios factores en torno a la experiencia turística. El tipo de público al que me voy a dirigir, el interés que tiene ese tipo de público al identificarlo, uno puede saber qué intereses y no intereses puede tener debido a su edad, a la procedencia de qué parte de la ciudad, del país o del mundo estamos interactuando y ellos proceden. Tiene que ver con el propósito que estamos realizando. Es diferente una actividad en torno a una experiencia, en torno a una actividad propiamente de turismo recreativo, a una experiencia de turismo cultural o más complejo aún en una estructuración de una salida de campo para estudiantes, ya sea de colegio o universitarios, que obviamente el carácter técnico lo hace que se vuelva más amplio y la conceptualización mucho más específica y la narrativa mucho más extensa. Entonces, todo depende, la extensión y duración de la experiencia depende mucho del público al que nos vamos a dirigir y obviamente de la riqueza que tengamos en el espacio donde vamos a desarrollar dicha experiencia. Listo, espero haber contestado tu pregunta. Ahora sí nos vamos específicamente con gusto, Sofía. Nos vamos a nuestro esquema para la conceptualización. Esto es muy técnico y metodológico, así como lo decía Ivonne en la presentación. Esta parte es demasiado técnica, pero es importante. Es importante y es importante que lo vayamos conociendo y manejando, porque eso nos puede, si bien es complejo, es un trabajo un poco extenso, eso nos va a facilitar el ejercicio muchísimo, muchísimo. Me pregunta el tocayo Daniel Angarita que sí, es decir, que cuando pasen los años, estos billetes tienen una riqueza histórica, me imagino. Sí, indiscutiblemente. De por sí, desde el mismo momento de la producción, ya tienen una riqueza histórica, porque esto no es gratuito. No fue casualidad que saliera de esta manera, sino que entendamos que para ser nuestro papel moneda, hay todo un equipo, se despliega todo un equipo de conocedores que le dan esta carga simbólica e histórica a nuestros billetes, este valor. Entonces, esto vale la cuña para aprovechar, para decirles y recomendarles que el papel moneda no se raya, no se escribe, no se arruga, es parte de nuestro patrimonio nacional. Entonces, hay que aprenderlo a valorar más allá del costo que tiene. Pero sí, sí va a. Sigue adquiriendo, lo tiene, y entre más esta historia se empiece a dar a conocer al mundo, pues el valor del billete va a seguir creciendo, porque va a seguir siendo reconocido. El valor es propio al reconocimiento que se le tiene, al conocimiento que se tiene sobre el objeto. ¿Listo? Entonces, arrancamos con nuestro esquema para la estructuración. ¿Qué se busca con este esquema? Poder hacer la conceptualización. Lo primerito que uno hace es el punto uno, el concepto central o conceptos centrales de la experiencia o la ruta que voy a diseñar. ¿Cuál es la historia que quiero contar y qué me lo va a interrelazar? ¿Cómo puedo ir proyectando? ¿Cómo interrelacionarlo? ¿Sí? Mucho cuidado con esto. Ese concepto central tiene que ser muy práctico, tiene que ser muy conciso, ¿sí? Pero no me lo tiene que contar todo. Simplemente me tiene que dar una idea, para no separarme. Es mi meta, es lo que yo me proyecto. A eso quiero llegar, a contar eso. Les voy a poner un ejemplo. Para la realización, hace unos años, desde mi página en Instagram, ocurría en el país un momento de inflexión en torno los procesos de paz y el conflicto armado en Colombia. Y me vi obligado desde mi rol como docente y mi rol como guía, quise hacer un recorrido, diseñar un recorrido en torno al conflicto armado en Colombia. Era necesario contar la historia del conflicto armado en Colombia y entenderlo, porque el momento histórico lo estaba necesitando, que nosotros como ciudadanos entendiéramos qué era eso del conflicto armado en Colombia. Para eso opté con mi concepto central, escogí, lo delimité en un periodo de tiempo. Entonces, mi concepto central era
el conflicto armado en Colombia y procesos de paz 1948 a la época, para ese entonces 2019. Ese era mi concepto central, esa era la historia que yo quería contar, eso era lo que yo quería que el público reconociera, aprendiera a través de esa experiencia, de esa pequeña experiencia. Luego de que nosotros tenemos claro el concepto, nos pasamos a nuestro esquema conceptual. Acá no se líen, no se me vayan a complicar, porque en lo académico, en el colegio, en las universidades, cuando hablamos de esquema conceptual, hablamos de los cuadros y demás aspectos. En este no, en este literalmente es un dibujo, un boceto de la ruta que voy a tomar, en el caso de una ruta. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Qué espacios me permiten articularse de tal manera que me den cuenta de ese concepto central? En mi caso, yo arrancaba en 1948, indiscutiblemente tenía que arrancar del 9 de abril del 48, todo lo que estaba sucediendo en torno a la candidatura presidencial de Jorge Eliécer Gaitán, a propósito, billete de 1.000 pesos, el anterior billete de 1.000 pesos que ese ya muy rara vez se encuentra y en buen estado. Yo por acá tengo uno que también siempre cargo, que también le da un valor al billete. Acá está nuestro Jorge Eliécer Gaitán, del 9 de abril del 48. Este se los voy a quedar debiendo la historia porque no nos da el tiempo. Aunque si nos alcanza y se portan juiciosos, de pronto contamos brevemente la historia de este billete, el valor, le damos valor a este billete. Tenía que partir de ahí y no hay un lugar en el centro histórico más emblemático para hablar de Jorge Eliécer Gaitán que la Jiménez con séptima, la avenida Jiménez con carrera séptima, en las placas que conmemoran y hacen memoria de el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Alika me pregunta si es verdad que Fiel aparece en ese billete. Yo te respondo desde lo oficial. Lo oficial, no, no es verdad. ¿Sí? A mí no me gusta dejar a la gente como con las dudas, entonces yo les voy a compartir. Alika hace la pregunta a relación de este personaje que se ve acá. ¿Lo alcanzan a ver? Ah, por ahí se ve. Creo que ahí se ve bien. ¿Listo? Si uno mira a un Fidel antecito de la revolución, se parece. Físicamente se parece. O sea, uno le encuentra el parecido. Entonces, a raíz de eso, pues se tejen una serie de comentarios diciendo que en el billete que ese personaje efectivamente era Fidel Castro. Oficialmente no. En Colombia existe una ley donde se prohíbe que en los billetes, en el papel moneda de la nación, aparezcan personajes que no sean colombianos. Es por eso, eso explica por qué en nuestros billetes, desde la ley hasta acá, no aparece el libertador Simón Bolívar, en ninguno. Y es porque él no era nacido en Colombia, ¿sí? Eso explica esto. Y por ende, pues oficialmente el Banco de la República dice, no, ahí no está Fidel Castro, ahí lo que yo hago es cambiar el tono de las personas del fondo para que me resalte la firma de Jorge Eliécer Gaitán. ¿Listo? Es como la respuesta. Pero ya saben, si se portan juiciosos y nos va bien en la actividad, de pronto les cuento, y nos alcanza el tiempo, les cuento la historia del billete de 1.000 pesos. Volvemos a nuestro ejercicio. De ese concepto central que era el conflicto armado en Colombia y procesos de paz del 48 al 2019, yo me monto un esquema conceptual. ¿Por dónde voy a arrancar? Pues como arranco en el 48, lo voy a atar al entorno del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, mal llamado el Bogotazo. Digo mal llamado porque eso es una forma discursiva de minimizar lo que sucedió en ese entonces, ¿sí? Si hablamos en términos coloquiales de cómo se le debió haber llamado al evento, pues al evento se le debió haber llamado el colombianazo, porque no fue solo en Bogotá, sucedió en varias ciudades del país y fue un estallido social que nos dejó bastantes secuelas históricas que hoy en día todavía estamos sobrellevando. Pero bueno, eso era parte de ese recorrido. De ahí arrancábamos y nos íbamos por toda la carrera séptima hasta llegar al Ministerio de la Tecnología. Este ministerio fue creado en la presidencia del general Rojas Pinilla, que si ustedes disfrutan y tienen la fortuna de tener a sus abuelitos vivos, pregúntenles, y estoy seguro que si les preguntan a sus
a sus abuelos quién fue el mejor presidente que ha tenido la nación, muy seguramente lo va a tener. Les va a decir que el mejor periodo presidencial históricamente ha sido el de Rojas Pinilla. Fue muy querido, muy querido por las diferentes obras sociales y públicas que se desarrollaron en el país en ese periodo de gobierno. Ginette Pérez me pregunta que si este esquema que ustedes ven en pantalla es un documento oficial, si se puede descargar de alguna plataforma o si es una herramienta que yo tengo para crear una ruta. Las dos primeras no se les puede compartir, no tenemos ningún sitio donde lo tengamos cargado para libre descarga, pero se puede compartir sin ningún inconveniente. La primera pregunta, no es un documento oficial, está montado en torno, porque nosotros dentro del instituto esta herramienta la diseñamos, digamos que yo la traía desde lo académico en un texto, en un trabajo, digamos que más denso y menos práctico, y con ayuda de mi equipo, un excelente equipo que hace unas semanas ustedes estuvieron cátedra con nuestro líder de equipo, Luis Miguel. Y entre este equipo de profesionales bastante nutrido, realmente todos aportaron de gran manera a que se formara esta ficha. Eso que para mí era tan académico y tan conceptual y tan estructurado de manera muy academicista, se pasó a esta herramienta que es una herramienta realmente bastante práctica para todo el público. Entonces, no ha sido adquirido como documento oficial de parte del instituto. Nosotros lo utilizamos como equipo. Pero es de libre acceso. Entonces, sin lugar a dudas, a través de Ivonne, yo creería, a los que estén interesados, podemos hacerles llegar la ficha, no hay ningún problema. Esta ficha está producida o escrita en Excel y tiene en una segunda pestaña un instructivo que es esto mismo que estamos hablando acá, pues, como el explicativo de cómo llenar cada uno de los puntos. ¿Listo? Entonces, continuamos. Yo arrancaba en ese esquema conceptual, entonces. Las placas de Jorge Eliécer Gaitán, carrera séptima hasta el Mintic, eso me permitía hacer ese salto histórico entre el 48 al 50, a los 50, donde Rojas Pinilla inicia su proceso para tomar la presidencia. Recordemos que este es el único golpe de Estado que ha sufrido Colombia propiamente dicho. Se considera, o algunos lo van a llamar la dictadura, la única dictadura que ha tenido Colombia. Si ustedes me preguntan en lo personal, no. Pues creo que no cumple las características propias de una dictadura. El periodo de Rojas Pinilla sí fue un golpe de Estado, efectivamente, pero una dictadura militar, pues no la veo tan clara, en tanto que los tres poderes del Estado pues no quedaron en manos de Rojas Pinilla. Es más, él entrega el poder a una junta militar y luego se dirige a los dos partidos políticos del entonces, Partido Liberal y Conservador, a hacer un acuerdo entre ellos y de ahí nace el Frente Nacional y Político, que va a ser esa sedición de poder entre conservadores y liberales durante cuatro periodos, que en el cuarto periodo es el escándalo en torno a las elecciones, que lleva a acabar el acuerdo de Benny Graham, que es el acuerdo del Frente Nacional y Político, y aparece otros sucesos al relación de esto. Esa historia la estaba contando porque eso me lleva a hablar de procesos de paz y me ayuda a entender un poquito el conflicto armado. Entonces, luego de salir del Ministerio de la Tecnología, o no de salir, sino de pasar por allí, contando toda esta historia, esa relación entre Rojas Pinilla, esa relación histórica en tiempo, de partir de Jorge Eliécer Gaitán y todo el contexto que da el estallido social del 48, para luego hablar de un poco el tema de modernización, entre comillas, que trae el gobierno de Rojas Pinilla. Y luego, lo que se va a desencadenar en el Frente Nacional y Político, los cuatro periodos no consecutivos. Mientras yo iba contando esa historia, ¿sí? Me iba acercando hacia la Plaza de Bolívar. Al llegar a la Plaza de Bolívar, pues indiscutiblemente, ¿cómo no hablar que parte de nuestro conflicto armado es producto de un descontento social interior? Por lo cual, nuestro símbolo más importante para esas críticas o ese descontento social, pues son nuestras plazas públicas. En el caso de Bogotá, pues la Plaza de Bolívar, que es donde los poderes del Estado se concentran y el pueblo se hace escuchar. Por eso las manifestaciones terminan en este espacio. Y luego de hablar de ello, pues es indiscutible hablar
o dirigirnos hasta el año del 85, 1985, históricamente un año donde se reconoce como el año de las tragedias, y es porque el 5 de noviembre, 5, 6 y 7 de noviembre, pues viene la toma del Palacio de Justicia por el Movimiento Revolucionario 19 de abril, y el 13 de noviembre, pues viene la tragedia de Armero con el deshielo del volcán del Ruiz. ¿Por qué hablamos del Frente Nacional Político y salimos con el Movimiento Revolucionario 19 de abril, M19? Porque resulta que en esa historia del Frente Nacional Político empieza a haber un descontento, sobre todo en la academia. Son profesores universitarios principalmente y algunos escritores que empiezan a ver muy dañino para la teoría de la democracia la firma de ese Frente Nacional y Político, ese acuerdo entre ellos. ¿Por qué? Porque esto impedía que existieran otros tipos de ideologías. Solo estaba la liberal y la conservadora, pero nadie más podía pensar diferente. Y se iban a turnar el poder. Y esto era un juego entonces con las elecciones, que es uno de los principios de la democracia. Entonces, a raíz de esto, estos intelectuales, principalmente intelectuales, van a formar un partido independiente, un partido que se alejara de esos dos ideales, tanto el liberal como el conservador. Y este partido se va a conocer como la ANAP, una asociación nacional. Está la ANAPO, la ANAPO, y su líder principal va a ser el general Rojas Pinilla. Y él va a ser candidato a la presidencia en 1974. Y en esas justas, cuando el periodo por el Frente Nacional le correspondía al Partido Conservador, se va a medir en las justas electorales contra Misael Pastrana Borrero, el papá del expresidente Andrés Pastrana Arango. Con Misael Pastrana Borrero llegan a las elecciones, y ustedes pregúntenle a sus papitos, a sus abuelitos, porque esto pues fue de conocimiento nacional. Para ese entonces no había televisión, indiscutiblemente no habían computadores, no había Twitter, no había Facebook, entonces se comunicaban a través del radio. Todos en los diferentes territorios de Colombia, pues había un pequeño radio en las casas donde se escuchaba todo. Novelas, había radionovelas, se educaba a través del radio, ¿sí? Con la educación a distancia. Y se compartían el escrutinio electoral a través de este medio. Pues llegaron las elecciones del 19 de abril del 74. A las 6, 6:30 de la tarde se está narrando el escrutinio y cómo van las votaciones. Parecía que indiscutible iba a ganar el general Rojas Pinilla, que iba punteando en el escrutinio. Se va la luz en Bogotá, ¿sí? De manera muy extraña, se va la luz en la ciudad, y desde acá, pues obviamente se transmitía a todo el país por la radiodifusora nacional. Entonces se corta la transmisión. Toda la gente en el territorio nacional pues se acuesta diciendo, bueno, ya mañana nos dirán que Rojas Pinilla es el nuevo presidente de la República. Pero resulta que pues al otro día, cuando vuelve a restablecerse la comunicación, se comunica que el presidente de la República es el señor Misael Pastrana Borrero, lo que la ANAPO va a sentir como una trampa a las elecciones. Como un fraude electoral. Y entran a revisar, como son académicos los que hacen este movimiento de la ANAPO, pues entran a revisar legalmente cómo pueden denunciar esa particularidad o ese fraude, a través de qué elementos pueden protegerse. Y se encuentran con que la Constitución del 86 no tenía ningún elemento. Entonces, algunos de ellos se separan. La ANAPO se disuelve, y unos de ellos encuentran en el levantamiento armado una forma de buscar ese cambio constitucional, y aparece o conforman el Movimiento Revolucionario 19 de abril. Por eso el nombre, el M19, es Movimiento Revolucionario 19 de abril, por la fecha de las elecciones. Eso le da la motivación. Por eso podemos atar a Rojas Pinilla, Frente Nacional y la toma del Palacio de Justicia. Hablamos en ese momento, en ese esquema, entonces toma del Palacio de Justicia, y luego nosotros nos íbamos caminando hacia el claustro de San Agustín para terminar la actividad con
la exposición maravillosa del maestro Jesús Abad sobre el testigo, unas fotografías en torno al conflicto armado en Colombia, el conflicto armado reciente, y abro comillas porque reciente es más de 50 años en medio del conflicto. Y entender un poco la dinámica y que en el conflicto, en la guerra, desafortunadamente, eso es una frase, se ha convertido en frase de cliché, pero es una frase real, y es que en la guerra no hay ningún vencedor, realmente todas las partes pierden. Lo peor de todo, se pierden vidas. Y ahí terminábamos nuestra actividad. Entonces, ¿qué hacía yo para la estructuración? Tenía mi concepto articulador y ahora acababa de mostrar, de plasmar en un mapa, en un dibujo, por dónde iba a pasar y por qué iba a pasar por cada uno de esos lados. Ya lo había hecho yo en el papel, en tanto al concepto y en dibujarlo. Ahora toca escribirlo. Y pasamos a nuestro tercer punto, metas de comprensión. Voy a acelerar un poquito, es que yo me emociono y se me pasa el tiempo. ¿Qué son las metas de comprensión? Darle a cada parada un porqué y un para qué. ¿Por qué paro ahí y para qué paro ahí? En la actividad turística, hay algunas paradas que se pueden hacer sin tener un porqué y un para qué en torno a nuestra conceptualización, ¿sí? Hay algunas paradas que se pueden hacer. Generalmente, la comida, la alimentación, se puede hacer en un espacio destinado para ello que tenga, que cumpla con ciertas condiciones, pero narrativamente puede que no tenga ninguna relación con nuestro concepto central. Hay algunas experiencias que sí lo logran, y en las salidas de campo, eso es solo para lo académico, en las salidas de campo, sí o sí es obligatorio. Todas las paradas tienen que tener un porqué y un para qué. Comer, dónde vamos a desayunar, dónde vamos a almorzar, dónde vamos a cenar, tienen que tener un porqué y un para qué. Tiene que tener una narrativa, porque la salida de campo es intentar llevar el aula a la realidad. Por ende, todo tiene que enriquecer esa experiencia, ¿sí? Entonces es un poco más estricto en este aspecto. Entonces, las metas de comprensión es eso, darle a cada lugar, a cada momento de mi experiencia. Ay, Daniel, yo no voy a hacer una ruta, quiero hacer una experiencia dentro de un museo o dentro de, no sé, dentro de un parque, ¿sí? No importa, vas a hacer momentos. Las paradas, lo que son paradas en una ruta, en las experiencias son momentos. Esos momentos tienen que tener un porqué y un para qué. ¿Por qué de ese momento y para qué? ¿Qué busco que mis asistentes comprendan? ¿Qué es comprensión? Hacer propio el conocimiento, ¿sí? No solo conocer, sino hacerlo propio, o sea, poder poner en práctica en otras circunstancias similares en la vida. A eso conocemos como la comprensión. Y eso lo tenemos que plasmar ahí. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que aprendan en cada una de esas paradas? Luego de tener las metas de comprensión, de esas metas de comprensión me salen unas acciones que permiten ese aprendizaje, que permiten esa comprensión. ¿A qué nos referimos a eso? A actividades prácticas. A mí no me gusta la palabra ni lúdica ni didáctica, por mis cuestiones académicas, pero son esas acciones prácticas que me ayudan a que mis participantes comprendan un poquito más lo que estoy intentando explicarles o transmitirles. Entonces, un ejemplo de ello, cuando yo hago mis recorridos para niños de colegio, para los chicos de los colegios, siempre para mí es fundamental, porque digamos que me apasioné con la geografía y con la geografía urbana y la geografía física, y para mí es fundamental al iniciar cualquier actividad que juguemos con la orientación, la situación y el emplazamiento, que juguemos a orientarnos en el espacio donde nos encontramos. Entonces siempre me llevo un mapa y una brújula que cargo generalmente en mi maleta, lo extiendo en el suelo. Por favor, recomendaciones a todos los chicos y a los profes que nos están viendo y al público en general. Por favor, se los pido. De aquí en adelante dejen de poner los mapas en el tablero. No pongan los mapas en el tablero a los profesores. Nunca, cuando muestren un mapa, no los pongan en el tablero, por favor. Acuéstenlo en el piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ponerlo en el tablero nos generó falsos como arribita de la séptima, abajito de la Caracas. Eso no existe geográficamente, ¿sí? Uno habla al norte, al sur, al oriente, al occidente, ¿sí? ¿Y qué nos creó hablar de la arribita del abajito? Este espacio,
esta práctica de poner los mapas en el tablero. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y esas son mis actividades de aprendizaje, extender el mapa y ayudar con la brújula a orientarnos. ¿Listo? A orientar el mapa. Entonces, de ahí ya tengo la actividad que voy a realizar. Ustedes van a mirar diferentes actividades. Y luego pasamos al quinto punto, que son los equipos necesarios. De esas actividades que me permiten el aprendizaje, me sale una serie de requerimientos que voy a necesitar para realizar la actividad. En mi caso, la brújula y el mapa. Entonces, necesito comprar una brújula y el mapa para tenerlos ahí. ¿Por qué es importante este quinto punto? Porque de ahí nos sale el poder costear el punto. ¿Cuánto vale nuestra actividad, nuestra experiencia? Sí, hace parte de ese proceso de costeo. Luego pasamos, perdón que acá empiezo a saltar, a unas herramientas de evaluación. Siempre es importante evaluar qué tal fue la experiencia, qué tanto se aprendió y saber si se logró ese objetivo principal que teníamos y con ese logro, pues obviamente nuestra conceptualización, ¿no? Lograr haber alcanzado nuestro propósito en la conceptualización. Y finalmente, tópico generativo, que es el nombre comercial que se le quiere poner a la actividad. Yo, Daniel Torres, soy pésimo para eso. Pésimo. Hay gente buenísima. Mis compañeros que trabajan en comunicaciones son unos genios para esto. Conozco a muchos profesionales que son muy, muy buenos para hacer llamativo. Que no me cuente todo, pero que sí me llame la atención hacerlo. Yo soy pésimo para esto, para este recorrido que quise poner de ejemplo. Se llamaba En Colombia, ¿quién es Caín y quién es Abel? Era el tópico generativo que le creé, pero igual no fue tan exitoso. Realmente solo hice un recorrido, igual era gratuito. Hice un recorrido con sí, 35 personas, si no estoy mal, que pudimos hacer esta experiencia. Y bueno, ya luego por algunas dinámicas no se pudo, entramos en pandemia y ya no se logró. El tópico generativo, el nombre, lo que le quiero dar. Y sí o sí, para todo lo que ustedes hagan en torno al turismo y en torno a la vida, plantéense los riesgos. ¿Qué riesgos? Identifiquen riesgos. O sea, van y hacen la preparación. Si es una ruta, entonces voy, ya la estructuré, ahora me voy a campo a ponerla en práctica. Y cuando la estoy poniendo en práctica, tengo que identificar todos los riesgos que existen. Perdón. Identifico todos esos riesgos que existen para levantar un plan de manejo de esos riesgos. Obligatorio y lo mínimo, cuando hagan cualquier experiencia o ruta, contactos más cercanos de emergencias, bomberos, policía y los centros de salud u hospitales más cercanos. ¿Sí? Es lo mínimo que ustedes tienen que llevar, que portar, que tener a la mano. En caso de cualquier cosa, ¿qué hago? ¿Con quién me comunico? ¿A dónde me dirijo? Y estamos pensando en riesgos muy potenciales y fuertes y con afectaciones físicas. Pero vámonos a los más pequeños, a los más cotidianos. ¿Qué pasa donde llueva? ¿Para dónde voy a coger? Eso es un riesgo. Es un riesgo. Me coja el aguacero y yo para dónde cojo porque mi actividad no la voy a cancelar por esto. ¿Sí? No necesariamente. Hay algunas que tienen que cancelar dependiendo de la actividad turística que esté realizando. Pero hay otros casos, en la medida de lo posible, pues cómo los mitigo. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve este cuadro de riesgos. Listo, chicos. Qué pena con ustedes que yo les dije, yo me emociono y me alargo un poquito. Vamos a pasar a la actividad. Antes de ello, que quisiera preguntar, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna aclaración? Me van confirmando si hay redes por ahí. Nada. Listo, creo que no. Ese silencio a mí me abruma. O pienso que quedó todo súper claro, que no creo mucho, porque generalmente no pasa tanto. O que los aburrí y se me durmieron. Ese sería el peor escenario. Espero que no sea así. Pero con eso nos damos. Para eso nos vamos a dar cuenta en nuestra presentación. ¿Listo? Entonces, a través del chat les van a compartir un enlace para que entremos a nuestra actividad. Yo voy a empezar a compartirlo ya. A compartir mi pantalla en torno a la actividad.
Mientras tanto, mientras les comparten, por favor me envíen, me confirman por favor el link para poder ir cerrando. Yo sé, creo que cumplí con el tiempo, me están regañando al interior. Me confirman que esté y yo les voy a compartir ahora sí mi pantalla para arrancar con nuestra actividad. Listo. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Si todos están viendo mi pantalla. Listo. Confirmados. Listo. Gracias. Ya me confirmaron acá por interno que sí. Por favor, vamos a ingresar a esta aplicación. Es algo muy fácil, muy sencillo, muy rápido de hacer. Simplemente como para cerrar. Bueno, se me sale lo profe. Entonces es como para ir cerrando la actividad y saber que se entendió un poquito mejor. Entonces ingresamos, ahí también les aparece el link y el código de acceso para la actividad. Yo acá voy mirando cuántos se van conectando. Hasta el momento no tengo a ninguno. Creo que ya se me fueron todos por alargarme. Vamos a ver si lo logramos. Si no se desarrolla, pues no hay ningún inconveniente. El premio me lo quedo, me parece Sí, maravilloso. todavía tenemos varios conectados, Dani. Lo que Ah, bueno, me pasa asusté. es que nos demoramos un poquito en llegar por el tema del retorno. Ok, entiendo. Es mi inexperiencia se hace evidente. Listo, acá los estoy esperando. Listo. Uy, tengo una persona. Ya, con uno es importante. Ahí vamos, de a poquitos. Están tímidos los chicos, no quieren participar en el quiz. Sí, están. No se preocupen, más que un quiz es una Una herramienta de actividad. repaso, una actividad para hacer repaso de lo que venimos trabajando. Vamos, chicos. Todos los que están conectados, Sophie, Jeffer, Estefanía Bula, Jeanette. Sofía, Jeffer, invitadísimos a participar en la actividad. Listo, ya vamos cuatro, ya, ahora sí. Soy yo el que tiene mala convocatoria. Es Ivona la que le hacen caso. Listo, seis conectados. Ivonne, tú Listo, mandas. Cuando vamos, me digas, chicos. lo arrancamos. Villavicencio, ustedes que son tan, están tan conectados, no los veo, no los veo por acá. A ver, unámonos a la actividad. Nos dicen que no, Dan Sandoval, no te deja entrar. Yo estoy aquí intentándolo. Ahí te va a pedir el código que está mostrando Daniel en este momento. Dan, con ese ingresas. Le das el código, ven, yo lo intento. A ver qué sucede, porque igual ya tenemos varios conectados. Sí, Pirili. Oye, sí, me saca, ¿sabes? ¿No te deja ingresar? Espérame. ¿Ya entró alguien más? 10, No, ¿sabes qué pasa? 11, señora. Chicos que tienen que ingresar con la cuenta de Google para poder ingresar. Eso es lo que sucede.
les va a aparecer cómo ingresa con la cuenta, entonces se registran, bueno, ya van a estar registrados con, después de con la de Gmail y ahí ingresa, ¿listo? Listo. Y ahí llevamos, vamos 11. Milena nos envió Wow, una reacción ahí de fuerza. Muy bien. muy Gracias, participativo. Milena. Continúen con Google, más fácil y ya. Listo, ya eso, En esa Google. aclaración era lo importante. Gracias, Sofía, por los corazoncitos y por el sub. Listo, vamos Listo. 14. Tú me dices. Listo, iniciemos. Listo, chicos. Entonces, muy atentos. Es muy fácil. Algunas preguntas que van a ver ustedes van a ser de arrastrar la respuesta hacia la pantalla. Otros van a ser de escoger y una que es importantísima, de ordenar. Entonces, para que la tengan muy en cuenta, tienen diferentes puntajes. Al final vamos a ver quién gana, quién de todos los inscritos gana. Y nada, ahí los identificamos a ver si yo les puedo mandar un detallito al ganador. Pero vamos a mirar, eso no es una promesa, es un de pronto, es posible. ¿Listo? Entonces, ya con 16 personas conectadas, arrancamos. ¿Les parece? 17. Se me siguen conectando. ¿Y qué tal que deje a alguien afuera? Démosle 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Listo, nos fuimos. Buena suerte a todos.
Felicitaciones, André, Dayana, por ese primer puesto. Andrés, muchas felicitaciones. Espero que les haya gustado mucho y que les, como les decía, que les haya servido para hacer un pequeño repaso de esto que veníamos hablando. Nada, creo que no me quiero alargar más. Yo estoy muy feliz. En otra oportunidad, espero podernos ver. Espero que cada uno de ustedes haya disfrutado muchísimo este espacio en torno a las narrativas. Como les digo, es un breve brochazo, es un tema bastante extenso. Intentamos hacerlo de la manera más práctica y cercana para cada uno de ustedes. Queda de tarea investigarse la historia en torno al billete de 1.000 pesos y qué secretos puede tener ese billete con Jorge Eliécer Gaitán ahí. Y nada, muchísimas gracias a todos por haberse conectado, por haber aguantado este espacio que me alargué un poquito más. Eivonne, son todos tuyos para la despedida. A ti, Dani, muchísimas gracias por esta cátedra tan interesante. Vimos historia, vimos cultura, vimos de todo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Las agradezco a todos los que nos acompañaron. Y les recuerdo que hoy en 8 días tenemos nuestra cátedra de tendencias en el sector turístico en Bogotá y tendencias a nivel general, donde vamos a poder conocer un poco más de lo que se viene desarrollando, las tendencias a nivel mundial, tendencias en Bogotá. Y recuerden que ya están disponibles nuestras guías a los que se inscribieron, a nuestros colegios amigos del turismo, en la plataforma yoaprendoturismo.gov.co para que puedan ir desarrollándolas. Dani, muchísimas gracias al equipo que nos viene acompañando detrás de bambalinas de comunicaciones. Muchísimas gracias también. Y a todos los estudiantes, docentes y otros actores de la cadena del sector, les agradecemos mucho que estén conectadísimos con nosotros todos los jueves. Muchísimas gracias, Dani, muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Que estén muy Ivonne. bien. Gracias a todos. A ti, chao. Chao, chao.